Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Mari y sus creaciones. Miren estas hermosas plantas que tengo. Es un tipo de calanchoe. Tengo varias maceteras. Miren cómo está. Ya está floreciendo. Una de las primeras que he tenido. Ya después esta para que se ven más tiernas. Y es variegada, miren. En la orilla tiene un color bien bonito. Y miren qué grande está esta. La flor, ¿cómo está? Ay, miren, hermosura. Wow. Miren, está grande esta mata. Aquí tengo otra. Esta ya, ya está tirando la flor seca porque ya se está pasando. Igual es de la misma variegada. Miren, esta tiene todavía sus florecitas. Miren. Estas plantas, ¿cómo rinden, amigos? Porque yo, por ejemplo, la mera plantita era como de 10 pulgadas cuando la compré. Y se cayeron las hojas entre la macetilla. Y entonces de ahí nacieron muchas. Muchas nacieron. Y ya me di cuenta que por hoja pueden nacer más. Entonces, miren, por ejemplo aquí. Les voy a mostrar, déjenme a ver. Aquí estaba mirando que nacieron unas hasta abajo de las tiernitas. Esas son matas nuevas. Y miren, por medio de la hoja, miren, aquí tengo un sartén. Y ahí pues puse tierra. Y miren, así se están reproduciendo. Miren, las hojas ya se están secando, pero tienen sus babies. Casi todas. Miren. Estas, miren, este está tiernito su baby aquí. Y de esta manera se van haciendo más plantas. Ahí tengo de otra hoja. También aquí hay otras de otras hojas, pero yo las pongo así y así así nace, hacen raíz. Miren, como esta ya está grandecita, miren esta. La hojita era un pedacito, como este que está aquí. Como esta, que está aquí. Era un pedacito igual de esta. Y hasta se secó la hoja y quedó ahí la plantita. Miren cómo esta también ya está secando la hoja, pero tiene su plantita ahí. Y es de la misma. Miren. Qué hermosa. Y de esa manera yo tengo más plantas de estas. Porque es variegada y me encanta. Aquí se ve la hoja. En estas hojas también ya vienen sus puntitos de que ya van a hacer sus hijuelos. Pues sí, amigos, les digo que así es que yo obtengo más plantitas de esta calanchoe variegada. Me encanta mucho porque sus flores están, pero es una belleza. Miren, miren las flores, bien bonitas. Son parecidas a la de sábila, pero bien bonito el color salmón o durazno, pero bien bonitos. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video de plantas. Y pues las macetas están hechas por Mari y sus creaciones. Bueno amigos, Dios les bendiga, cuídense mucho, hasta la próxima. Adiós.